Bueno, amigos, estamos con el gran maestro de artes marciales mixtas, Paulino Hernández. Paulino, una gran pelea este fin de semana, un gran pay-per-view, porque ese título que tanto tiempo estuvo en manos de Khabib Nurmagomedov va a tener un nuevo dueño. Charles Oliveira, Michael Chandler, ¿cómo usted ve esta pelea? Bueno, yo creo que esa pelea es muy buena, tremenda, dos peleadores. Charles Oliveira, que es el artista de las sumisiones, y Michael Chandler, que es tremendo luchador y tremendo peleador, que lo demostró con un gran peleador y lo terminó. Esta pelea, una pelea bien difícil pronóstico de quién puede ganar. Los dos son muy buenos. Yo pienso que el que mejor haga el game plan, yo pienso que es el que gana. Usted lo ha dicho, jiu-jitsu por un lado, lucha y striking por el otro. ¿Qué arte marcial viene mejor? ¿Qué usted cree que va a ser superior en este combate? Yo creo que Charles Oliveira no solamente es jiu-jitsu. Yo creo que Charles Oliveira también tiene un striking bastante decente, bien bueno. También tira las manos, es un peleador para las 155 libras, tiene un gran tamaño, tiene buen reach. Yo creo que es un más alto que Chandler. Chandler es un poquito más chiquito, tiene los brazos un poquito más cortos, pero no mucho. Claro que Oliveira, su fuerte son las sumisiones. Yo creo que es el que tiene uno de los récords más grandes de sumisiones. Es el que tiene récord. Tiene récord de sumisiones. Yo he visto las sumisiones que él hace, es increíble cómo él puede terminar tan fácil y tan cómodo de cualquier tipo de sumisión. Tiene enfrente un gran luchador, gran luchador, y un gran peleador que fue campeón de Bellator, donde tiene un gran cardio, una gran explosividad, tiene buen boxeo, cambia bien de guardia de un lado hacia el otro, es muy explosivo, pega muy duro con las dos manos. Es una pelea bien buena, bien una pelea buenísima, creo, de mirar. Pero puñal en el pecho, ¿quién va a ganar? Puñal en el pecho, yo me inclino por Michael Chandler. ¿De verdad? Sí, me inclino por, en los primeros rounds va a ser bien peligroso, es muy explosivo y muy explosivo y pega muy duro. Yo creo que en los primeros rounds, si lo conecta a Charles, puede hacer problemas. Ahora, donde está la cosa es si se van a la distancia. A la distancia, o si se van, si caen todas las peleas, ¿sabes? Caen en el suelo o algo así. Tiene que tener mucho cuidado con las sumisiones de Charles Oliveira. Y también tiene que tener cuidado con el striking de él, porque se agacha a veces. Oliveira tiene buenas rodillas también, la cabeza, tiene buenas patadas, es fuerte, viene bien preparado. Es decir, es bien difícil decir quién va a ganar, pero yo me inclino por Michael Chandler, que él gane. Por el 3 veces campeón de Bellator. Por el 3 veces campeón de Bellator. Bueno. Y no sé, viene con una... Los dos vienen con confianza, pero Michael Chandler viene con mucha confianza también. Bueno, gracias, Paulino. Gracias a ti.